desde anoche nos hemos trasladado de diferentes lugares para acompañar a esta familia que hoy está pasando por esta tristeza. Aunque sabemos que nuestro hermano Juan, ¿verdad?, cariñosamente Papito, Juan Andrés, ¿verdad?, está en un mejor lugar. Amén. Gloria al Señor. Iluminante de nuestra casa. Pues, esto es de partida. Nos vemos mañana. Nosotros esperamos que, como él lo hizo en la parte espiritual, donde conoció al Señor, mucho más pudieran hacerlo, para que así podamos vernos nuevamente cara a cara con nuestro compañero, nuestro amigo Papito Medina. Cuando miro este espejo, efectivamente sentimos de que se nos ha ido un ícono de Río San Juan en el aspecto que tiene que ver con lo comunitario, con lo que tiene que ver con la labor, honor y honradez, como es el buen amigo y hermano Papito Medina. Wow.
familia de nuestro hermano Papo. Le damos la gracia infinita por habernos permitido traerlo aquí hasta su otra casa. Este es un sindicato, quien fue fundador desde el año 1993, y desde que se hizo miembro del sindicato fue un miembro activo desde su primer momento hasta el último día de su vida. Perteneció a la directiva por casi 25 años siendo directivo, donde actualmente se desempeñaba como encargado de deporte de nuestro glorioso sindicato. Le damos de verdad la gracia por permitirnos decirle el último adiós a nuestro hermano, a nuestro compañero, a nuestro padre, cuando era necesario que necesitábamos de un consejo, cuando era necesario que nos corrigiera y cuando era necesario que muchas veces nos metíamos en acalorada discusión y él servía de mediador y decía: dejen eso hasta ahí. Un hombre municipalista.